El segundo FILBA Nacional se realiza en la ciudad de Santa Fe. Son más de 30 actividades y participan alrededor de 35 invitados, entre escritores, periodistas. Incluso hay artistas de otras disciplinas que intervienen en relación con la literatura. Pensamos en un festival que fuera nacional y local a la vez, por lo que se utilizan diferentes tópicos con los que se trabajan como plataforma para poder ver lo que es un poco el panorama de la literatura argentina. En particular, en la ciudad de Santa Fe, las figuras de Juan José Saer y la poética de Juan L. Ortiz, que sabemos que no es santafesino, pero la influencia que tiene es superlativa, nos dan esa posibilidad de plantear la literatura argentina desde lo local, santafesino, y desde ahí extendernos hacia la literatura del resto del país. En particular, la fundación lo que intenta es que en los festivales haya un intercambio de géneros. Es decir, que no se trabaje con un único género como algo encajonado, sino que se pueda tender puentes entre las diferentes disciplinas. Por eso no hay tantas mesas de poesía pura, y por eso los poetas entran en relación en paneles con narradores o con académicos. Y luego, la literatura es una disciplina que tiene una relación muy importante con otras disciplinas artísticas, con la música, con el cine, con la arquitectura, como hemos hecho este año, una mesa en esa relación, con diferentes ramas del arte, el teatro, la música, el cine, y es uno de los intereses que funcione como plataforma de discusión y que funcione como retroalimentación entre unos y otros. El lema de esta mesa era Río Revuelto, o sea, ver el río y su significancia dentro de la escritura desde diferentes perspectivas, algunas quizás contradictorias, y cada uno dio su opinión, y creo que fue muy rica porque fueron opiniones diferentes en realidad, digamos, ¿no? Y todas confluyen en algún lugar, estas opiniones de la sombra y la luz, digamos, de la vida en el río, cerca del río, ¿no? Juan L. simplemente era un gran poeta. Y Juan L., además, como pocos, sabía que su hondura lírica era profundamente política también, digamos, ¿no? Es en ese sentido, en el sentido de... Cuando yo te digo que quiere decir político y que todo es político. Político no son solamente los líderes políticos, las acciones políticas de los políticos, etcétera, digamos, ¿no? Sino que la vida es política. La vida es políticos, liga uno con el otro todo el santo tiempo, digamos, ¿no? En ese sentido, digamos, todo gesto, todo acto, todo pensamiento, todo verso es profundamente político. ¿Qué le cabe al lenguaje? En ese lugar que le cabe al lenguaje. Ah, no, bueno, le cabe mucho al lenguaje, sobre todo le cabe ser breve, ¿sabes? Pronunciarse sin tantas demoras. Yo creo que la poesía argentina ha demostrado su salud a lo largo de varias décadas, cuando la narrativa sufrió un duro golpe durante la dictadura. La poesía se cayó un rato y empezó a hablar nuevamente, digamos, cuando los vacíos de editoriales en la Argentina fueron enormes. La poesía construyó sus propios espacios editoriales, sus propias formas, digamos, de hacer llegar y dialogar y entregar el poema. Desde los recitales poéticos que se hicieron importantes a partir de los 80 hasta las pequeñas editoriales, ¿no? Y creo que esto no es una novedad, esto lleva ya varios años. Lo que es una novedad es que la narrativa ahora empezó a hacer algo parecido y han surgido una gran cantidad de pequeñas editoriales que están editando a los nuevos narradores argentinos, cosa que antes no se observaba. Paralelo a esto, las editoriales comerciales han vuelto a abrir sus catálogos a la poesía, que también es un fenómeno interesante. En ese sentido, vemos editoriales argentinas de cierta envergadura en la producción, digamos, que nuevamente ha empezado a incluir poesía argentina en sus catálogos, y seguimos viendo la maravillosa
vida de las pequeñas editoriales independientes, ¿no? Uno se muere escribiendo, o sea, nunca para, ¿no? No hay momentos iniciales, hay una relación muy grande, digamos, con la escritura durante todo el resto del tiempo en que uno no inicia un poema. En algún momento el poema se inicia, en algún momento el poema se escribe, pero en realidad el tiempo que se utiliza para escribir el poema es mucho más amplio, más largo, más vasto que el tiempo que dura escribir un poema, ¿no? En ese sentido no es más fácil escribir un libro de poemas que escribir una novela. Es tan difícil lo uno como lo otro. Lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo, lleva mucha dicha, ¿no? También.